tiene gran actividad industrial, educativa y comercial. La ciudad de las puertas abiertas nos recibe hoy con todo su esplendor. Llegaron huyendo en cierta forma de violencia, de las guerras civiles y del hambre, y se fueron asentando, se fueron quedando aquí pensando que se podía de pronto convertir esta plaza en una zona comercial. La mejor agua potable del país se toma en esta ciudad. Aquí la gente sale a los 5 o 10 minutos, ya está justamente, ya está en el campo, en la montaña, entonces realmente es muy fácil. Tenemos circuito de downhill, de ciclomontañismo, de bicicross. Todos sabemos que la mejor ciudad de Colombia para montar en bicicleta aquí es Manizales. 5 minutos ya está uno de las mejores trochas de Colombia. Su estilo neogótico y sus 106 metros de altura hacen que la Catedral de Manizales sea una de las más grandes y majestuosas de Latinoamérica. Nuestra catedral fue construida hacia 1928 hasta 1939, en 11 años, para una mole de aproximadamente 30.000 toneladas. Un atractivo nuevo que tenemos en Manizales es el corredor polaco. Desde el 2008 se abre al público. Es el acceso a la aguja central, un mirador de 102 metros de altura. Tenemos 800 metros de vitral, algunos franceses, otros italianos. El centro histórico de Manizales es uno de los mayores atractivos de la ciudad. Muchas de sus edificaciones son patrimonio arquitectónico de la nación. Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.